Mirando detenidamente este programa de Classroom, encontré sus exámenes y sus calificaciones, que son las que ya les envié por correo electrónico, que bueno, espero que todos lo hayan recibido, no sé cómo haya estado esa situación. No sé si alguien pudiera decirme si lo recibió. Sí, profe. Yo sí lo recibí. Sí, yo lo recibí. Yo igual, profe. ¿Quién no lo recibió? Ok, bien. Entonces, el reporte que yo tengo. Lo que les envié es una calificación que el mismo programa ejecuta. O sea que yo no tuve que estarlo revisando, sino que ya lo hacía de manera automática. Y entonces hubo compañeros que entregaron el examen a tiempo. Aquí dice tareas entregadas. Todos ellos lo entregaron a tiempo, pero hubo cinco personas que no lo entregaron a tiempo, lo entregaron a destiempo, que es Dara, Gabriela, Javier, María Alicia y Natalia Elizabeth. Entonces, pues desafortunadamente con ellos. Su calificación que en un momento dado hizo el programa, porque el programa lo hace, lo ejecuta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que yo les envié? Yo les envié esto. Sí, aquí no distingue si lo entregaste a tiempo o no lo entregaste a tiempo. ¿Sí? Entonces, algunos compañeritos que tal vez que lo entregaron a destiempo, que son ellos, lo siento mucho, pero no Profe, tuvieron. profe, ¿qué dijo? Es que lo que pasa es que se cortaba mucho mi internet. Ah, sí, yo les comentaba que yo les envié sus calificaciones, digamos la calificación así el examen yo no lo califico. Es la misma plataforma quien lo hace. ¿Sí? Entonces yo lo único que hice fue enviarles sus calificaciones, tal como vienen acá. ¿Sí? Acá nada más le apreté publicar y ya como pues tienen todos sus correos. Se les hizo llegar sus calificaciones a todos. ¿Sí? Pero aquí no está distinguiendo, acá no distingue a las personas que lo entregaron a tiempo o a destiempo, sino calificó todo parejo y envió las calificaciones. ¿Sí me explico? Pero en el examen, ¿sí? Se les dio 55 minutos. ¿Sí? De tal forma que esta fue la secuencia de cómo lo fueron entregando. Por ejemplo, Abril fue la primera que lo entregó. Y sucesivamente, hasta Bedani, que fue la última que lo entregó a tiempo, es decir, dentro del tiempo considerado. Los que lo entregaron posteriormente, ya sea 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 1 día, 2 días después, fueron estos compañeros. ¿Sí? Debido a que, pues ellos no lo quisieron entregar, no sé por qué razón. Profe, yo hice el examen y yo me acuerdo que sí lo entregué a tiempo, hasta me sobró tiempo. Entonces, y luego me apareció sin entregar
Y pues pregunté con otros compañeros y me dijeron que así les aparecía. Y yo dije, ah, pues no hay problema, tal vez es error de la plataforma. Y yo sí entregué mi examen a tiempo, hasta tengo capturas de a la hora que lo entregué. ¿Quién eres Y tú? tengo capturas de todas mis respuestas que entregué y las respuestas que le di. Entonces, no sé, pudo haber sido error de la plataforma. Y si quieres, se las enseño. ¿Quién eres tú? Javier. Pues mira, Javier, yo realmente, yo te creo, ¿no? Pero acá, pues tú lo único que tenías es que apretarle un botoncito ahí donde decía enviar o no sé qué dirá eso. Y Sí, ya. profe, de hecho, sí, pues Y sí le di entregar, sí, sí sé cómo funciona la plataforma, sí he entregado mis tareas. entonces. Pero no sé por qué, o sea, le digo, no sé si era error de la plataforma. Yo le di entregar, se dio guardar mis respuestas, se guardaron mis respuestas, y lo que hice fue salirme, entregarlo, y me apareció sin entregar después de que se había acabado el tiempo, y pregunté con otros de mis compañeros. Me dijeron que les aparecía algo similar, incluso algunos pues no les aparecía nada, y yo dije, ah, pues no soy el único, tal vez es problema de la plataforma o el profe así lo dejó. Entonces, No. por eso, o sea, le digo, si quiere, le mando las capturas de la hora a la que lo mandé para que pues pueda considerar mi calificación, porque si lo hice a tiempo, si lo entregué, pues, o si no sé qué Mira, se puede hacer. créeme que me encantaría ayudarte, pero no es posible, ¿sí? Tú, según esto, según la plataforma, tú rebasaste el tiempo establecido. ¿Sí? Entonces, tú lo que debiste de haber hecho es, bueno, por lo regular, todos tus compañeros de acá se tardaron 30 minutos. Todos ellos. Fue aumentando el tiempo. Aquí ya era un poquito más si lo analizamos con detalle. ¿Sí? Pero por lo regular fueron en promedio unos 35 minutos. ¿Qué quiere decir entonces que los de acá se ocuparon más tiempo? ¿Sí? Te digo, esto yo no lo puedo modificar. O sea, no pienses de que yo esto lo modifico. Esto yo no lo puedo modificar. Esto el sistema lo capturó así. Hubo gente que lo entregó después y bueno, aquí ya aparece como tareas asignadas. Y si te das cuenta aquí, aparece como tareas entregadas. Entonces, todos los que aparecen acá, ¿sí? Es como si en realidad, vamos a suponer que nosotros estuviéramos en el salón de clases de forma real, es como si ellos cinco no lo hubieran entregado, es decir, hicieron el examen, estuvieron ahí tal vez, pero no lo entregaron, ¿sí? Entonces, si no lo entregaron, bueno, yo no tenía forma de calificarlos, ¿sí? Y por lo tanto, su calificación o lo que debe de aparecer en su calificación es NP, es decir, no presentó, ¿sí? Sin embargo, en un NP los afecta mucho a ustedes porque es una calificación que no existe, es decir, es lo equivalente como a un cero. ¿Sí? No existe. ¿Qué quiere decir entonces? Que si tú, por ejemplo, pasas el examen el segundo y pasas el tercero con 10, vamos a suponer, vamos a imaginarnos que te pusiste a estudiar muchísimo y sacaste 10, ¿sí? Tal vez no te alcanzaría para sacar. El sistema mismo, el CICE, tiene sus reglas. Y sus reglas, me parece, que si tú algo sucede con una de las tus calificaciones, el mismo sistema te envía a ordinario o a extraordinario.
Sí, profe, sí sé a lo que se refiere, que tal vez Entonces, dice que no lo entregué a tiempo, pero me refiero a que yo sí tengo las pruebas de que lo entregué a tiempo, tengo lo que se lo puedo enseñar que sí lo entregué a tiempo, que sí había para calificar. No sé sí, si fue error de la plataforma y le estoy no, preguntando qué podemos hacer, bueno, no, por eso es lo por que mis yo te compañeros y digo, yo, mira. que tal vez fue error de eso, no sé qué haya pasado, pero le digo, Ajá. si yo tengo las pruebas, ¿qué puedo hacer para que usted pueda tomar en cuenta mi calificación o ya no vamos a hacer nada? Porque no sé. No se puede hacer nada. Yo aquí, como te digo, yo no puedo modificar nada de esto. Esto es lo que envía la plataforma. Tú te tardaste más tiempo. Sí, eso fue lo que sucedió. Y Profe, no, le estoy diciendo que tengo las pruebas de que la entregué a tiempo. O sí, sea, no me pero tú tardé más sabes que tiempo. eso se puede manipular. No, pero tengo o sea, Entonces, tengo una prueba contundente que dice que la entregué a tiempo, la hora, la fecha mira, y todo. sí, mira, yo lo que te puedo ayudar es lo siguiente. En lugar de ponerles NP, que es lo que sería pues lo que es, o sea, aquí deberían de tener, no pues en todo estos cinco. Para no afectarlos tanto, yo lo que voy a ponerles es un 5. Con el 5, ustedes tienen opciones. Es decir, primero, el CICE reconoce al 5 como una calificación reprobatoria, pero no te envía ni a extra ni a nada. ¿Sí me explico? Vamos a suponer que en el segundo examen sacaste un 7 y en el tercero sacaste otro 7. Bueno, pues el CICE te va a enviar a ordinario. ¿Sí? Con este 5 que yo te puse acá. Si yo no te pongo un 5 acá y te pongo NP, el CICE ya toma otra situación distinta. ¿Sí? Para no afectarlos, les voy a poner 5 aquí. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver el lado ventajoso. Lo primero que tienen que hacer es reconocer que algo sucedió acá. ¿Sí? Porque a los demás, pues no les pasó lo mismo. Bien, entonces, si tú, por ejemplo, sacas 5 acá, pero en el segundo examen sacas 10 y en el tercero sacas 10, ¿sí? Sumados todos estos valores, nos dan 25. Que si lo dividimos entre 3, te da un promedio de 8. Tú ya no presentarías el ordinario. Yo te estaría dando la garantía que todos ustedes merecen, que si sacas promedio de 7.6 para arriba, tienes promedio de 8. Y al obtener ese promedio de 8, pues tú ya no te presentarías incluso ni al ordinario. Automáticamente yo te pongo tu 8. Y ya habrás pasado la materia. Es decir, no lo vean como una cuestión catastrófica de que se va a acabar el mundo por esa situación. ¿Sí? A mí me encantaría creerte, te digo, me encantaría, pero desafortunadamente aquí apareces que no lo entregaste a tiempo, aunque tú me digas que tienes pruebas contundentes y todo eso, aquí aparece que no lo hiciste. ¿Sí? Entonces, pues esa es la única opción que yo les puedo dar para no afectarlos en sus calificaciones. ¿Ok? Entonces yo ya te mencioné que todos ellos, no, que no sé si estén en este momento conectados, en lugar de ponerles no presentó, les voy a poner 5. Y ya les expliqué que también tienen las opciones que tienen los de acá arriba. Por ejemplo, vamos a suponer que los de acá sacaron 6, es decir, un punto por arriba de los que están acá. Pero si esta persona que haya sacado 6 acá, en el segundo examen sacó 6 y en el tercero sacó un 8, no alcanza un promedio de 7.6 como mínimo. Por lo tanto, se va a ordinario.
Es decir, no porque tú estés aquí abajo y con esto en rojo, quiere decir que tu situación está totalmente desventajosa. Los de acá arriba, este examen fue muy sencillo, muy fácil. Y bueno, yo no, nunca jamás voy a decir que todos deben de tener 6 o todos deben de tener 7, ¿no? No, si el reglamento dice que la calificación aprobatoria es del 6 al 10, yo pongo 10 y en un momento dado así lo ustedes lo tienen, ¿sí? Ahora, quiero decirles para todos, debido a esta situación que, si ustedes recuerdan que no aparecían acá y todo eso, bueno, ya después le piqué por ahí y aparecieron, ¿no? Pero yo después tuve un examen con el grupo de cuarto A, tus compañeritos de la mañana. Y ellos, sí, en términos relativos, salieron un poquito más bajos que ustedes. Y por lo tanto, bueno, mi intención no es perjudicarlos, mi intención es ayudarlos. O sea, nunca piensen que yo voy a tratar de que reprueben y cosas así. Esa no es mi intención. Mi intención es más que nada que aprendan algo de bioquímica, ¿no? Más que la calificación es relativa. Puedes tener un 10 y no saber nada, puedes tener un 6 y saber bastante. Entonces, no, a veces las calificaciones no reflejan el grado de conocimiento. Y entonces, esos compañeritos, al salir un poco bajos, lo que hice fue lo siguiente. No consideré esto como base de un 70%. Si ustedes leen el programa prescriptivo que les di, perdón, en la parte de abajo, dice que el examen puede valer un 70% y las tareas y todo lo demás un 30%. El laboratorio y todo eso, ¿no? Entonces, con la finalidad de ayudarlos, dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Que sus exámenes valgan un 100%. ¿Sí? Y como extra, pues sus tareas, ¿no? Que pueden ser hasta 3 puntos. Si alguien hizo excelentemente bien sus tareas, tiene hasta 3 puntos. Si alguien las hizo medio bien, pues tiene 2 puntos. Si alguien las hizo nada más por cumplir, tienen 1 punto. Y si alguien nada más las hizo de, pues ahora sí que nada más para que uno las vea, pues no tuvo ningún punto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si alguien, por ejemplo, vamos a suponer, sacó un 8 y tenía 2 puntos de tareas, subió a 10. ¿Sí me explico? O si alguien sacó un 9, por ahí alguien creo que sacó un 9 y tenía 2 puntos más de sus tareas que les di, pues llegó a 11, pero ya no se puede ponerle un 11. Se le pone nada más un 10 y el punto que obtuvo de más no es acumulativo, es decir, no sirve para la segunda unidad, sino que hasta ahí termina nada más el asunto. Entonces, como eso apliqué para el otro grupo, pues a ustedes tampoco podía, es decir, no podía hacer tomar esa medida con un grupo y con el otro no. Entonces apliqué la misma medida con la de ustedes. Entonces, los que en un momento dado pasaron el examen, porque eso nada más aplica para la gente que pasa el examen. Los que pasaron el examen, pues van a ver al final de sus calificaciones que ya les envié, ¿sí? Algunos van a tener 1 punto más o 2 puntos por arriba de lo que ya tienen, de lo que yo ya les di. Porque lo que les envié fue su calificación del examen solamente. Algunos otros no van a tener puntuación hacia arriba porque sus tareas estuvieron un poquito, pues no las hicieron correctamente, ¿no? Entonces, pues esta es
la situación, así va a ser para este, quien, este, Javier, pues Javier, lo siento mucho, pero lo único que te puedo ayudar es ponerte un 5. Y este, profe, y no, no sé hay qué como... calificación, no sé qué calificación se te envió, o sea, no sé cuánto sacaste en este, en el examen. A ver, aquí no, está, pues, aquí yo está por correos. Aquí está por correos y cada quien le pone lo que quiere y no sé quién eres tú acá. Profe, sí. Y entonces, ¿quién no, eres tú, de verdad, Javier? Permíteme, déjame terminar con Javier aquí. ¿Quién eres tú, Javier, acá? Ahí dice mi nombre, Javier, en mi correo. Pues si me puedes ayudar, yo te lo agradecería. ¿Dónde te ves por ahí? Lo estoy buscando, lo estoy buscando. Sí, ahí está, es... ahí está, ahí está. Ah, aquí estás. Pues mira, tuviste 64, es decir, tienes un 6. Lo único que pasó fue que en lugar de sacar un 6, sacaste un 5. Entonces, no, vaya, no hay una pérdida así notoria, ¿no? Si hubiera sacado un 10, bueno. Pero aún así, los que sacaron 10, por ejemplo, si tú te tardaste demasiado y tienes una alta calificación, bueno, era porque andabas buscando respuestas por ahí, ¿no? Bien, ¿quién habló? Yo, Natalia. A ver, Natalia, ¿tú también estás en ese grupo? Sí, profe, pero vi que le había dicho, o sea... Según yo, sí lo entregué a tiempo y tengo también capturas de que lo mandé. Y a mí, pues, sí me afecta. Pues es que todo me... mundo tiene pruebas. Igual con el grupo A también. Ellos tienen unas pruebas contundentes que lo entregaron a tiempo y juran por sus dioses y su madre de que lo entregaron a tiempo y que el sistema y la plataforma están mal y fueron... muy es que, profe, es que luego, como mire, como luego el formulario se hace desde el navegador, entonces no se toma directamente a la plataforma. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Por ejemplo, si le das enviar, se sube al Blank Quiz, ¿cómo se llama eso? Al ese de Google. Entonces no se sube directamente a Classroom. No sé cómo, o no sé cómo se hacía eso para subirse directamente. Mira. Pero, al menos cuando yo lo hacía con el profe Joel, este, él lo hacía ahí y se subía y sí se subía la calificación. Mira, entonces, yo lo que te puedo decir es lo siguiente para ellos. Para el siguiente examen, no se tarden demasiado, o sea, entréguenlo de inmediato. No esperen al último momento, no esperen el último minuto. 10 minutos antes ya entréguenlo y evítense problemas. ¿Sí? Profe, Van a ver que no hay ningún no va a haber ningún problema si lo entregan a tiempo. A ver, dime rapidito porque ya se nos está yendo la hora. Ah, es que, o sea, bueno, al menos yo también me confié porque se supone que, digamos, que si subes algo en Classroom y lo entregas después, pues aparece ahí como entrega con retraso, pero pues al menos a mí ni siquiera me apareció eso, por eso como que me saca de onda que no aparezca que lo haya entregado. No, es de que yo a esto le puse hora de entrega. O sea, yo no podía dejarlo abierto. Entonces yo le puse 55 minutos y le puse a qué hora tenían que entregarlo. Entonces no quedó abierto, o sea, no quedó de que lo podías entregar media hora después o una hora después, no. Porque el examen era muy sencillo, muy fácil. Entonces, en 30 minutos, 35 minutos, podía resolverlo sin ningún problema. Entonces, realmente el hecho de que no lo entreguen a tiempo, bueno, no sé, se debe quizás a que pues solamente ustedes sabrán, ¿no? ¿Por qué lo entregan a tiempo, a destiempo? Pero bueno, toda la gente que lo entregó a tiempo, pues no tuvo ningún problema. Ahí están. Ahí están, ellos lo entregaron a tiempo. Abril fue la primera que lo entregó y pues ya no tuvo ningún problema. Y así sucesivamente.
Ok. Entonces, pues yo les sugiero que para el siguiente, para evitarse problemas, entréguenlo a tiempo. Entonces, yo les comentaba que aquí en las calificaciones, aquí por ejemplo, no te distingue, por ejemplo, a Javier no lo distingue que lo entregó a destiempo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso a él se le hizo llegar esta calificación. Pero ya dijimos que como no lo entregó a tiempo, pues él aquí tiene 5. Si los entregaron a tiempo, por ejemplo, Ciris o Cristian o José, ¿sí? Esta es la calificación que ya tienen, ¿sí? Esta, por ejemplo, se redondea a 9. Todas las calificaciones aprobatorias que tengan arriba de un 6 se redondean al número superior. Por ejemplo, acá el 96 es 10. ¿Sí? Entonces yo les comentaba que el otro grupo habían resultado, pues, en términos generales, no muy bien. Entonces decidí, dije, bueno, pues voy a ayudarlos. Esta que sea su calificación ya definitiva, más una puntuación de sus apuntes. Algunas personas pues lo aprovecharon muy bien, hicieron tareas muy bien y bueno, se les subió. Otros no. Entonces ustedes, pues bueno, esta ya es la calificación que ustedes van a tener. Y ahora pues súmenle lo de sus tareas. Vamos a suponer que esta persona de acá tiene un 7, pero si sus tareas estuvieron muy mal, pues a lo mejor no ganó nada. Es decir, si a... Profe, no lo escuchamos, tiene apagado su micrófono. Lo dejamos de escuchar desde hace rato. Vamos a suponer, les comentaba que esta persona, son suposiciones, ¿eh? Son suposiciones, son suposiciones. Vamos a suponer que esta persona aprovechó excelentemente bien sus tareas y dijo, voy a ganarme 3 puntos de tarea. Entonces las hizo muy bien, las presentó. Y vamos a suponer que ganó 2 puntos. Ah, perfecto. Entonces en el CICE va a tener, en lugar de 7, va a tener un 9. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a suponer que esta persona de acá. ¿Quién? Esta chica no creo que no la entregó, ¿verdad? Sí, profesor, yo. No, entonces mejor a ti te quitamos de ejemplo, si no, luego vamos a decir de que yo dije eso y. Y no era. Ah. Profe, una pregunta, disculpe. Manuel sí. Bueno, pero es que Manuel ya no necesitaba de tareas, o sea, ¿de qué le servían 2 puntos de tarea de si le iba yo a poner 12? No se puede. Entonces ya él con su sola calificación de acá, ya tenía un 10. ¿Ok? Entonces, todo esto nos está sirviendo como para aprender, ¿sí? ¿Qué es lo que viene en el segundo examen? Yo les comentaba la vez pasada que en el segundo examen, pues estas calificaciones no van a ser como están acá, ¿sí? ¿Qué espero? ¿Cómo las espero? Que estén como por acá, así. Así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos no entran a clases, vi sus tareas, están mal hechas. Tienen algunos metieron tareas de sí, por ejemplo, y están mal hechas, o sea, los dobles recíprocos están mal hechos, no están considerando el segundo cuadrante, es decir, está totalmente mal.
Entonces, yo espero, pues, de que esto sea la media, ¿no?, de calificaciones en el segundo examen, y una buena parte con 5. Es lo que se espera, ¿no? ¿Sí? Pero para el segundo examen ya no va a haber esa ayuda tan grande que se les dio en este. Es decir, considerar esto un 100%. Sino que ahora esto va a valer un 70% solamente. Y el otro 30% van a valer las tareas y los reportes de las prácticas virtuales de laboratorio que hicimos. Por lo tanto, mi consejo es que me ayuden. ¿Cómo? Hagan bien sus tareas, una cosa así perfecta de tareas, de las enzimas. Ah, porque para los que me enviaron ya las enzimas, quiero decirles que lo de cuando me enviaron de las enzimas, no, ni siquiera las estuve leyendo, nada más medio que las vi así, pero no las leí porque no correspondían a la unidad. La unidad que ustedes me tenían que entregar era proteínas, nada más. Entonces, para los que ya entregaron enzimas, tienen otra oportunidad, es decir, van a entregarlas otra vez. Voy a abrir nuevamente el espacio para que ustedes me las envíen, hagan bien sus tareas y gánense 3 puntos de tarea. Si ustedes de tarea nada más y de prácticas ganan 3 puntos, en el examen que vale 7 puntos, con 3 puntos que ganen en el examen ya tienen 6, es decir, ya aprobaron. Y para los que ya salieron bien acá, pues ya llevan un promedio de 8. Para el tercer examen, con un 8 que saquen, ya liberaron la materia. Entonces yo les pido que por favor me ayuden a sacar esos 3 puntos de las tareas y de las prácticas de laboratorio. ¿Sí? Ya los tienen en la bolsa, son de ustedes. Si ustedes no los quieren, es asunto de ustedes. Pero ustedes ya los tienen en la bolsa. Ni siquiera son para examen, no implica nada de eso. Eso nada más implica el quehacer del estudiante. Y entonces, como les decía, esto ahora va a valer 70%. Ya no 100, ya la ayuda ya se les dio y ahora solamente va a valer un 70%. Y así es como se va a calificar para el siguiente. Ahora, tienen que considerar algo. Vamos a suponer que alguien saca 58. Es decir, acá, en lugar de 68, vamos a suponer que tiene 5 y un 8. La pregunta es, ¿qué calificación tendría? Sigue siendo 5. Y ustedes dirán, ¿pero por qué si hace rato dijiste que cuando tuvieran así un 8 pasaban al... se redondeaba? Sí, se redondea siempre y cuando hayan pasado. Pero si aquí tienen 58 o 59, se siguen quedando con sus 5. ¿Sí me explico? Entonces, lo que tienen que hacer, pues, es echarle ganas al examen, tratar de pasarlo, ¿sí? Asegurar esos 3 puntos de las tareas, y yo creo que con eso ya no tendrían ningún problema. Y bueno, pues la próxima, yo ya me pondré de acuerdo con su jefe para el examen y ya él les comentará. Ok, bueno, pues entonces vamos a dejar esto. Profe, una última duda. A ver, son los que no lo entregaron, ahora son los que tienen. No, es que digamos en mi caso. ¿Quién eres tú? Yo soy Natalia. La vez pasada había mencionado de que me podía también como salvar lo de las participaciones y eso. En este caso, mi duda es, ¿eso ya no contará para mi calificación? No, Natalia, es que te digo, tú cometiste un error gravísimo. O sea, el hecho de no entregarlo a tiempo fue lo que te está quitando derecho a todo. Ni siquiera revisé tu tarea. Con decírtelo, o sea... Lo primero que hice fue que estos 5 que no entregaron su examen, pues de una vez los había que marcarlos
y ni siquiera vi tu tarea. Te soy sincero, ni siquiera vi tu tarea porque pues ya nada procede. Por eso es que yo les decía, en este tipo de exámenes siempre la honestidad es muy importante. Miren, aquí muchos copiaron, o sea, vamos a ser honestos, ¿sí? Y quizás algunos no, otros sí, otros más en gran medida. Y bueno, pero tampoco pueden tomarse demasiado tiempo y considerarlos. Es decir, estamos en una situación un poquito complicada por lo de la pandemia y necesitamos que sujetarnos a los tiempos establecidos. Entonces, por eso es que yo les digo, si les dan 55 minutos, no se esperen hasta el último momento para entregarlo. Entréguenlo cuanto antes y ya se evitan de problemas. Y no le echen la culpa a la plataforma, no le echen culpa a nada porque pues fue realmente ese descuido. Tal vez algunos se descuidaron, no se dieron cuenta y les ganó el tiempo, ¿no? Entonces yo les recomiendo que lo entreguen a tiempo y se evitan muchos problemas. Ok, pues vamos entonces a continuar con nuestras clases. Estábamos con lo de los carbohidratos. Creo que nos quedamos acá, si mal no recuerdo. Que los carbohidratos, o también la gente los conoce como hidratos de carbono, es lo mismo, son sinónimos. Y dijimos que los carbohidratos se constituyen a partir de monosacáridos. ¿Pero qué es un monosacárido? Pues son moléculas pequeñas que contienen de 3 a 9 átomos de carbono y que varían en tamaño y en la configuración estereoquímica de uno o más centros asimétricos. Estos monosacáridos a su vez pueden enlazarse para formar una gran diversidad de estructuras de oligosacáridos. Entonces acá tenemos negritas, lo que es monosacárido, y estructuras mayores formadas por esos monosacáridos, que serían los oligosacáridos. Recordemos entonces, los monosacáridos, dijimos, son moléculas pequeñas. Ah, ¿está el gran jefe por ahí? Sí, profe, dígame. Ah, el gran jefe, checa lo de las asistencias, ¿eh? Sí, ya lo acabo de checar. Ok, no me estoy fijando mucho en eso que quita tiempo, pero recurro a tu honestidad. Bien, dijimos que voy a ampliarle un poquito. Ahí está. Entonces decíamos que los monosacáridos son moléculas pequeñas que contienen de 3 a 9 átomos de carbono y que varían en tamaño y en la configuración estereoquímica de uno o más centros asimétricos. Bueno, los monosacáridos, los carbohidratos más sencillos son aldehídos o cetonas que tienen 2 o más grupos hidroxilo. Eso también ya habíamos dicho que es una como definición, ¿no? De un monosacárido. Y vamos a iniciar entonces, pues dijimos que aquí los van de 3 a 9 átomos de carbono. Y aunque no vamos a ver todos, pues vamos a ver los más comunes, que por lo regular van de 3 a 6, ¿no? Entonces vamos a ver al de 3 átomos de carbono. El término triosa aplica tanto para las aldosas como para las cetosas. Es decir, esta es una cetosa. Aquí claramente pueden ver el grupo. Por lo tanto, es un gliceraldehído, es una aldosa, las dos son aldosas, ¿sí? Ahí claramente se puede ver también el grupo funcional, ¿sí? Y pues bueno, esto se le llama dihidroxiacetona. Y bueno, es una cetosa,
porque contienen un grupo cetona. Y estos pues también son aldosas, ¿no? Bien. Si ustedes observan, el gliceraldehído, este, tiene un carbón asimétrico y por lo tanto van a existir dos estereoisómeros, el D y el L, que son enantiómeros o imágenes especulares. ¿Sí? Aquí no aplica porque no hay carbono asimétrico. Bueno, ahora, hay algo importante que sí, que es interesante mencionar. Bueno, acá está sobre esta S. Vamos a quitarlo. Dice, los monosacáridos estarán representados por las proyecciones de Fischer. Bien, las proyecciones de Fischer son útiles para describir las estructuras de los carbohidratos porque ofrecen una visión clara y sencilla de la estereoquímica de cada carbono asimétrico. Por ejemplo, estas son las proyecciones de Fischer. Acá tenemos el la dihidroxiacetona, que es una cetosa, si ustedes recuerdan, y estos dos, que bueno, es el gliceraldehído, ¿no? Ahora, en estas proyecciones de Fischer es importante hacer la siguiente aclaración. No nada más son estructuras así, sino que se debe de considerar lo siguiente. Vamos a considerar esto que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, tenemos unas líneas marcadas y unas líneas punteadas, pudiéramos decir, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicar esto, porque esto aplica para las proyecciones de Fischer. Dice, los átomos unidos a un carbono asimétrico por enlaces horizontales, es decir, esto es horizontal, ¿sí?, están por delante del plano de la pantalla. Es decir, que estos van a estar hacia nosotros. Y los unidos por enlaces verticales, estos, significa que están por detrás de la pantalla. ¿Sí me explico? Bueno. Aquí tenemos a la familia de las aldosas. Ya vimos el gliceraldehído, que era este. O bien este que teníamos acá. Este. El más sencillo, el de 3 átomos de carbono. Estos números que tenemos acá, sí, corresponden a cada átomo de carbono. Si ustedes ven aquí, tiene 3. Aquí tiene 4, aquí tienen 5 y aquí tienen 6. ¿Sí? En un inicio dijimos que eran de 6 a 9 átomos de carbono, pero no íbamos a ver todos, sino los más frecuentes, los más comunes, pudiéramos decir. Entonces, si estos tienen 3 átomos de carbono, pues les vamos a llamar triosas. Si este tiene 4 átomos de carbono, les vamos a llamar tetrosas. Si este tiene 5, les vamos a llamar pentosas. Y si este tiene 6, les vamos a llamar hexosas. ¿Sí? Ahora, hay algunos que tal vez ustedes ya los han escuchado por ahí. No sé. Estos muy poco, pero este sí. Este sí lo han han escuchado hablar de ellos, de este. Y bueno, quizás el más común sea este. La glucosa
Este es el más nombrado, por, incluso por la gente que no se dedica a la química. Tal vez la galactosa, en segundo término. ¿Sí? Son los más comunes, ¿verdad? Bien, dijimos en la parte vuelvo otra vez a esta diapositiva anterior. ¿Sí? A esta. Que hay D-gliceraldehído y L-gliceraldehído y que son enantiómeros o imágenes especulares. Es decir, que aquí no tenemos los D, perdón, los L, solamente tenemos la familia D. Acá está, si ustedes observan, ahí está la familia D. Es decir, que los símbolos D y L designan la configuración absoluta del carbono asimétrico más alejado de los aldehídos o cetonas. ¿Sí? Si ustedes observan, es el más alejado, ¿sí? Es este, del aldehído en este caso o del cetona. Aplica igual, acá está. Ahora, los azúcares que se diferencian únicamente en la configuración de un centro simétrico se denominan epímeros. Por ejemplo, vean ustedes la estructura de la glucosa comparada con la de la manosa. Aquí. Este y este. Si ustedes observan, ¿sí? Acá hay una diferencia. Acá están igual, igual, igual. ¿Sí? Es decir, que la D glucosa con la D manosa son epímeros en el carbono 2. Acá. Vamos a continuar. Este es el grupo de las cetosas. Los términos que habíamos dicho que se basan en el número de átomos de carbono aplica para aldosas o aplica para cetosas. Por lo tanto, si aplica para cetosas, esta sería una triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. Y aplica lo de D y L igual que para las aldosas que ya habíamos mencionado acá. Y acá también los tenemos en rojo. ¿Sí? Ahora, de estos, de todos estos, ¿cuál es el más común? Bueno, todos estos no creo que hayan tenido contacto todavía con ellos. Quizás acá el más frecuente, la fructosa, más conocido sea la fructosa, ¿verdad? Entonces la fructosa es una cetosa, mientras que la glucosa, todos estos, o la ribosa, son aldosas. ¿Ok? Ahí está. Bien. Bueno, vamos a dejarlo acá porque ya se acerca el término de la hora. Yo le comentaba al jefe que las sesiones de laboratorio ya no las íbamos a tener. Bueno, no sé realmente qué han determinado las autoridades, pero que íbamos a esperar hasta que ellos nos dijeran y que solamente íbamos a tener clases. Pero resulta que el lunes, como fue un día inhábil y para no perder clases, pues vamos a reponer la del lunes para mañana jueves. Entonces mañana nos estaríamos viendo de 4 a 6 de la tarde. Pues me dio gusto estar con ustedes y nos vemos entonces mañana a las 4. Gracias.
Sale, profe. Hasta luego, profe. Profe, hasta luego. Hasta luego.